puedo poner todo este pedazo. Para poner las de esas. Mira, cuando pasamos para allá, esas mesas estaban solas ya. Nada más estaba aquella. Estas no estaban, nada más estaba una camioneta. Elena, ¿sí les gusta el jitomate y cebolla con limón? Me falta más, Juan. No me gusta. ¿Cómo la iba a ver? Bien. Me falta Juan. Me falta 100 pesos. Ya no traigo. Ya está. Me falta uno. Me faltan 10. Ah, yo traigo su juego. Mira, yo sí los traigo. Vamos a ver. Allá. ¿A ustedes? O sea, es bien bonito todo. Ir con compañía e ir solos también, no solamente con compañía. Porque nunca habíamos ido, esa vez fuimos, fue la primerita vez que... Mi olla, dice mi madrina, mi olla fumiada. Cuando los que vieron el cancel. Oh. Mi papá no lo vio. Ah, oh, no lo ha visto. Lo vieron cuando estaba yo trabajando. ¿Qué pasa, chamosita? Estoy en contacto. Yo nomás lo veía ratito. Se va en tu casa. Yo decía, mira, ve, ve, ve. ¿Qué hace el amor? ¿Qué hizo? Véngase, mi Tony. Me dejo. Destapa. Amiga, ¿quiere más carne? ¿Sí? Esta está caliente. ¿Ya, Pablito? Más carne, Pablito. ¿Taco de carne, Pablito? ¿Ya se llenó bien?
Ay. ¡Ey! ¡Ey! Para allá, mi corazón llora por ti.
todos se lavan. Mira cómo está bebiendo para allá, para el rancho. De allí de con correa para allá. ¿Eh? Pues nosotros no nos metemos para allá porque no hay bebé. ¡Al rato! ¿Qué? ¡Mira, hijo! Feliz Navidad, paz en sus corazones, que el año nuevo Dios nos guíe por el buen camino. Son los deseos de Arturo, Reyes, Juvenal, invito a ustedes a que me acompañen con esta canción. ¿Conocía la de José? Sí. Navidad, Navidad, linda Navidad, el niño ya nació, qué felicidad. ¡Ay, caro! ¡Ay! Así era. Parece la pura verdad, pues sí, eso es. Ya, vamos, ya. Vamos, vamos. Encerrada, pues cómo te iba a llegar allá. Ya te vas a ver. Ya nos vamos. Ya nos vamos, vamos. Muchas gracias por todo. Sigan adelante con lo que están, porque le damos un abrazo por mí. ¿Cómo no, doña Zelaya? Pues no entré para la iglesia, yo me dijo, no entré ahora.
Nomás llegué allí ya de carrera con mi tío José. Ay, Chano. Escondido, sí. ¿Sí? 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 ¿Se venían preguntando? No, ahí me atoré, iba a ganar para allá. Para el lado izquierdo, para allá. Yo le he hecho un pie. No, ya se fue unos tesos. Están adentro. Ah, entonces yo voy a dejar. Hola, Juan. Con María. ¿Y tu cuate? ¿Quieres ver la pantomina? Esta no ves, te están grabando. No es que estaba ahora sentada y muy preocupada cuando miras a la derecha. Ah, y a mí me es la esposa de Martín y Martín. Sí, ¿verdad? Mira, este es Joel. Que mi tía no está en el lado. Mire, aquí está Álvaro. Esta es la niña de Martín y el niño, la niña de Sonia. Oye, es el grande. Sí, y el niño de Martín. Mira. Tenga. Se los voy a echar aquí adentro, ¿eh? Se los voy a meter. A ver, préstemelo para meter. Dijo mi papá que aquí le mandaba estos centavos. Y que si estaba malita, que fuera al doctor, ¿eh? Sí, pues dicen que vaya. Que vaya al doctor. Sí. Dijo mi papá que ahí le mandaba unos centavos para que si se sentía malita, que fuera al doctor. Y que no dejara la desidia de ir al doctor, que si se siente mala, que vaya. ¿No quiere comer, pues? No, mi hijo. ¿No? ¿Qué quiere que le diga a mi papá, ma Julia? ¿Qué quiere que le diga a mi papá? ¿Qué le diga? Hey, ¿qué le digo a mi papá? Dígale embustero, porque no viene. Que no sigo tan embustero, que ¿para qué me eche tanta mentira? Ey, que ¿por qué no ha venido, verdad? Que ¿por qué no ha venido? Que Dios lo castiga porque me eche muchas mentiras. Que voy a ir y que voy a ir y no viene. Ajá. Eso, ey. Ajá. Que lo que lo estoy esperando a ver cuándo viene. Si no, cuando sepa, es porque ya estoy debajo de tierra. No, no, mamá Julia, va a venir pronto, verá que ahora sí va a venir pronto. Es hora de veras, bueno, que viniera, ¿tú crees? Pero él también quiere venir, mamá Julia, hasta llora, porque también quiere venir, pero no ha podido, el pobre. No se puede. No ha podido, es que en el trabajo no le dan permiso. Ey, no es porque no quiera, pero él también tiene muchas ganas de verla a usted. ¿Cómo ya tanto año? Sí, cómo no, ya son 6 años o 7. ¿Verdad? ¿Que no la ve? Cállate, pues desde que... Acuérdate que estábamos en el rancho. Ajá. Que íbamos yo y tu abuelito. Ey. Sí. Entonces, desde entonces ya no he visto a mi papá, ¿verdad? No, desde entonces ya no. No lo vi ni a Mariquita, porque la vi también, y a tu abuelito también. Ajá. Los vi. Sí, a los dos. Sí. Oye, si los muchachos, Jesús. Pues allá está en México. Mi tío Reyes se murió, ya sabía que se murió. Sí, pues me dijeron que está. Allá está en México también. ¿No está con ustedes? No, no quiere irse con mi mamá, no quiere. Mira, aquí. Quiere estar con su hijo, mejor. Con Jesús. ¿Puede ver ya? Sí. Los mismos años, ¿eso ha de ser?
temprano. Todos se venían el día domingo, todos se venían a trabajar aquí. ¿Para acabar pronto la casa, da? Ah, sí, luego. Sí, es cierto. Y ya Dios les ayudó y arreglaron y ya. ¿Y ya pronto se vinieron a vivir todos para acá, da? Ah, sí, luego. Tony. Pero se va hasta el 21, dicen. No, a lo mejor tú también le platicas algo a tu abuelita. ¿Dónde le preguntan eso en qué ser? Le digo a Tony que le haga plática a mi mamá Julia. Dile algo de sus ojos. ¿De quién? Ya cómo está. Lo que sí le hacen. Mamá Julia, ¿y ahorita también le duelen los ojos o no? Sí, mi hija diario. ¿Sí? Mucha comezón. ¿Tiene comezón? Mucha comezón. ¿Y para eso no ha ido el doctor? Ey, para que le den algunas gotas o algo. ¿Sí? Sí, pues sí. Pipi, pipi. Aquí la mamá está adentro, una casa, ¿da? Oh. Es el lente como tu papá. Igualita, ¿no? Me platicó mi tía y le dijo ahorita, digo, si usted diera eso más que más, a lo mejor nunca habían hecho tanto que me hicieron. Sí, ya le digo.